Bueno, básicamente venimos trabajando hace 3 meses, ¿sí? Donde se hizo básicamente 3 charlas de capacitación a los distintos colegios con miembros de APE y la municipalidad. Posteriormente, cada colegio debería presentar los proyectos en la planimetría de las carrozas, nosotros lo evaluamos y posteriormente, antes del inicio, lógicamente, se hace una inspección de todas las carrozas de todos los colegios. Una vez que cumple con la medida de seguridad que nosotros establecemos, posteriormente, el día del evento, antes de salir, se hace una nueva inspección a, lógicamente, establecer que todas las medidas de seguridad cumplan con lo que establece la normativa vigente. Básicamente, la carroza a nosotros nos interesa la parte estructural, que esté resistente, digamos, toda la protección contra incendios, la parte eléctrica, es decir, pedimos protección termomagnética, diferencial, cómo van a estar alimentados, o sea, toda una serie de condiciones que nosotros controlamos antes de cada salida, digamos. No, las carrozas en realidad no. La pirotecnia está permitido para la banda de música o el cuerpo de baile, pero lógicamente que tiene ciertos requisitos. Básicamente son que cada producto que se compre esté de una empresa registrada y que los artefactos estén homologados. Posteriormente se hace una evaluación de la cantidad y la manera que se van a establecer en el día, cómo se va a proceder a la detonación de los mismos. De la parte de bomberos, tenemos aproximadamente entre 15 y 20 personal por día, que hacen todo el seguimiento desde que sale la carroza hasta que finaliza. Y lógicamente, dotación de bomberos con matafuego y todas las medidas de seguridad. Bueno, por último, el mensaje de aquellos chicos que van a participar en la Argentina, ¿cuál es de parte de la...? No, básicamente que lo hagan con... O sea, con la emoción que significa estar ahí, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad. Es decir, nosotros lo que pensamos es que los chicos no tengan ningún tipo de inconveniente, de ningún tipo. Esa es la recomendación.